Saludos y bienvenidos a esta edición del programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy, desde el simposio anual de la Sociedad Puertorriqueña de Enfermedades Infecciosas, que ha reunido aquí en Puerto Rico una gran cantidad de expertos de calibre mundial. Así que vamos a comenzar el programa de inmediato dándole la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Carlos del Río. ¿Cómo se encuentra? Buenas, Mayra, ¿cómo está? Pues el doctor Carlos del Río es de la Universidad Emory College, es una eminencia, él nos lo va a decir, en todo lo que tiene que ver con el tema del VIH, enfermedades infecciosas, y pertenece a un sinnúmero de organizaciones, principalmente las que un poco conducen las normas a nivel internacional sobre el manejo de estas enfermedades. Y doctor, sé que hoy usted va a presentar acá en su presentación lo más reciente en términos de enfermedades infecciosas. En el mundo, ¿cuáles son esas enfermedades infecciosas que más nos deben preocupar? Bueno, a nivel mundial, las enfermedades infecciosas continúan siendo una causa muy importante de mortalidad y de morbilidad, y las más importantes continúan siendo el VIH, la tuberculosis, el paludismo. Sin embargo, estas, y hay muchas otras que son muy importantes, sin embargo, en este simposio lo que yo voy a hablar es sobre lo que llamamos What's Hot, cuáles son los temas de actualidad, los temas más recientes de actualidad, y en ellos lo voy a dividir en temas. Por ejemplo, en VIH, un tema importante de actualidad es que vemos que el tratamiento antirretroviral suprime, es bueno para el individuo porque hace que prolongue su vida, pero también si la persona toma su tratamiento y su virus, el VIH, está suprimido en su sangre y en sus secreciones genitales, vemos que no hay transmisión. Lo que se llama en inglés U equals U, undetectable is untransmissible, y en español, indetectable e intransmisible. Es muy importante recordar, esto es muy buena noticia, una manera de prevenir la infección del VIH es encontrar a las personas que se encuentran infectadas, tratarlas y que se mantengan en tratamiento, porque entonces eliminamos la transmisión de la infección. La otra cosa que voy a comentar es sobre, bueno, este fue un año con una noticia importante, el que se comentó un segundo caso de alguien que había sido curado por el VIH. Desde el punto de vista científico esto es interesante, pero no tiene relevancia a salud pública, porque lo que se hizo para curar a esta persona, que es un trasplante de médula ósea, no es algo que se puede hacer para 30 millones de infectados. Vamos a hablar también de las enfermedades prevenibles por vacunación. Hay epidemias, ahorita tenemos una epidemia de sarampión, como la que no habíamos visto. El número de casos de sarampión este año es superior al que habíamos tenido desde el año 2000. Sobre 600 casos. Más de 700 casos ya en Estados Unidos. Y la mayor parte de esos casos son en brotes que están ocurriendo en comunidades que no están siendo vacunadas. La epidemia de sarampión es muy compleja y al mismo tiempo muy simple. Hay que vacunarse. La vacunación es indispensable y debemos recordar que no vacunar a los hijos es una muy mala idea. El sarampión es una enfermedad potencialmente mortal. Pero estamos viendo también una epidemia, a consecuencia de la no vacunación, aumento de los casos de difteria, de parotiditis, y estamos viendo una epidemia también de hepatitis A. Hepatitis A es otra enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, la falta de vacunación está llevando a un resurgimiento de enfermedades que ya consideramos pasadas. En cuanto a virus que no son VIH, vamos a hablar un poco de Zika. Zika tiene mucha relevancia para Puerto Rico y mucha importancia para Puerto Rico. Los casos de SIDA de Zika han disminuido importantemente, pero hemos aprendido por varios estudios recientes el que las personas infectadas con Zika mantienen ese virus, los hombres mantienen ese virus en sus secreciones genitales hasta por 6 semanas. Entonces pueden transmitir el virus por 6 semanas, y lo cual eso tiene implicaciones para transmisión perinatal. Otra área interesante es el que estamos viendo a consecuencia de la epidemia de opioides y de aumento del número de usuarios de drogas. Estamos viendo una epidemia de endocarditis infecciosa relacionada con uso de drogas inyectadas. Y estamos viendo un aumento muy importante el número de personas que tienen endocarditis, y por tanto eso tiene implicaciones en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Y debemos entender que el tratar la infección sin tratar el padecimiento subyacente, que es la adicción,
no es una buena estrategia. Tenemos que integrar el tratamiento de la adicción con el tratamiento de la infección. Y somos nosotros los infectólogos los que jugamos un papel importante en identificar a estos pacientes y en poder iniciar su tratamiento de la adicción, además del tratamiento de la infección. Ese es el acercamiento más reciente, de tratar de integrar las distintas disciplinas, porque ciertamente están interrelacionadas. Pues no solamente por eso, el paciente está integrado. Uh-huh. Es decir, el que el paciente no lo veamos de una manera integral es contraproducente para el paciente. Pues vamos a comenzar, son muchos los temas. Yo sé que usted tiene que regresar a las presentaciones, pero sobre el tema del VIH, es un tema que todavía sigue requiriendo gran cantidad de dinero para investigación. No hemos encontrado la cura. Se está desarrollando investigación y protocolos sobre vacunas. ¿Cuán cerca pudiésemos estar, doctor? Estamos aún lejos de una vacuna. Es un virus que ha sido difícil encontrar una vacuna. Pero yo creo que lo más interesante para su audiencia es que, como usted sabe, la administración del presidente Trump, la administración actual, el día de su informe de gobierno, en febrero, el presidente Trump dio a conocer una iniciativa de la administración de tratar de eliminar o por lo menos disminuir de manera muy importante el VIH en Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, en los próximos 10 años. Y va a haber una infusión importante de nuevos recursos. Y la realidad de las cosas es que, con lo que sabemos, si hiciéramos más de lo que ya sabemos, más personas en tratamiento, más personas en PrEP, podríamos disminuir importantemente el número de nuevos contagios. No, exactamente. Y por tanto, esa estrategia para mí es muy interesante y algo que realmente es más factible que la vacuna. Pues no sé si más factible, pero algo que no tenemos que esperar a la vacuna para hacer lo que ya sabemos que funciona. Muy bien. Pues qué bueno, porque precisamente todavía hay un debate en Estados Unidos sobre si se va a continuar financiando investigación, porque el presupuesto está un poquito llegando a niveles insospechados en Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que nos comunicaron en una visita al National Institutes of Health, que había problemas de financiación. Pero el otro tema que nos interesa en Puerto Rico, además del tema del sarampión, es el tema del Zika y el dengue. Sobre ambas vacunas, ¿están a la vuelta de la esquina? Zika aún no está haciendo su investigación. Dengue se ha avanzado mucho en vacunas, ya empiezan a haber algunas vacunas disponibles. Tienen todavía algunos problemas esas vacunas, sin embargo ya empezamos a ver vacunas contra el dengue. Lo que es importante recordar es que estas dos enfermedades son transmitidas por artrópodos, por mosquitos, y es muy importante la prevención, ¿verdad? Es muy importante el tratar de usar manga larga, repelentes, etcétera, para tratar de evitar la infección. Claro, y pues con el calentamiento global también eso va a ser un nuevo reto, porque todos esos mosquitos se siguen migrando. Absolutamente. Les gusta, ahora les va a gustar vivir en lugares donde antes no vivían. Donde antes no vivían. Por lo tanto, son enfermedades que, aunque eran del trópico, de áreas tropicales, pues ahora se podrían ver en todas partes del mundo. Así es. Qué bien. En cuanto a la vacuna contra el sarampión, sabemos que hay toda una controversia por un movimiento, ¿verdad?, a nivel que se ha regado a través del mundo, donde pues había se entendía que quizás estas vacunas provocaban efectos sobre los niños. ¿Cuán difícil va a ser tratar de revertir eso? Bueno, mire, yo primero quiero ser muy claro. Ese estudio de Wakefield que dijo que la vacuna de sarampión se asociaba a autismo es un estudio falso, es una publicación, ahora sí que usando el término de fake news, y lo que necesitamos es recordar eso no es cierto, y desafortunadamente la diseminación de fake news es la causa más importante de esta epidemia. Lo que debemos de recordar es que estas vacunas funcionan y estas vacunas nos evitan, nos lograron la eliminación del sarampión. Estados Unidos ya había eliminado el sarampión. Y el que tengamos padres que hoy en día digan, yo no voy a vacunar a mis hijos, pues me parece que es realmente un crimen. Porque es un crimen el que no le demos a nuestros hijos la posibilidad de evitar una enfermedad que los pudiera matar. Pero además tiene una implicación a nivel de salud pública. Es decir, yo llevo a mi hijo no vacunado a Disneylandia y contagio a muchos otros. Eso está mal. Tenemos la salud pública, nos ha dado una serie de estrategias que ha permitido eliminar enfermedades muy graves, como por ejemplo el polio, la viruela.
la viruela loca, el smallpox, ¿no? Ha permitido prácticamente eliminar la polio, enfermedades que causaban enormes estragos. Las vacunas son nuestro al centro de lo que queremos de salud pública. Y yo quiero hacer un énfasis que la gente recuerde que debemos dar gracias de que tenemos vacunas y debemos utilizarlas. Claro, y un poco ya estamos viendo, ¿verdad?, el potencial de peligro de esos grupos que no creen en la vacunación, porque no se quedan aislados. Esto es un mundo globalizado, vimos incluso un crucero recientemente. Pero sobre todo no solamente eso, sino que este es un mundo, lo que nos ha globalizado es el internet, es el social media, es el Facebook. Y entonces yo pongo en Facebook una cosa falsa, y hay gente que la oye, que a todos nos gusta oír lo que nos gusta, ¿no? Y entonces esta polarización ocurre y la gente obtiene su información de sitios donde no debería de obtenerla. Y como le digo, desafortunadamente esta desinformación nos lleva a problemas de salud pública. Un niño que estuvo hospitalizado con tétanos en Oregon porque sus papás no lo habían vacunado, costó más de $1,000,000 en atención. Eso está mal. Claro. Lo que le comentaba ahorita era lo del crucero, que unas personas salieron, ¿verdad?, a vacacionar y hubo una alarma. Sí, pero era un crucero que eran puros, era parte de un grupo religioso, ¿no? Es decir, no era nada más, no era su Carnival Cruise tradicional donde iba. Era un grupo muy específico. Que se pudo contener entonces la situación. No, donde además es un grupo donde existe una alta tasa de no vacunados. Entonces, en cierta manera, they got what they wanted. Digo, porque realmente lo que pasó es producto de... Pero lo que usted dice es absolutamente cierto. En este momento hay una aeromoza, un airline steward de Israeli Airlines, que se contagió de sarampión en Nueva York y está muy grave en Israel, en terapia intensiva, casi muriéndose. Y eso, pues, es un crimen. Esa mujer no debió haberse contagiado porque esta enfermedad es una enfermedad que ya debimos de haber eliminado. Esto me recuerda el que no solamente hay que vacunar a los hijos, sino nosotros los adultos y sobre todo los que nacimos después de 1957. Si no tenemos evidencia de haber tenido sarampión o no tenemos evidencia de haber recibido 2 dosis de vacuna, conviene que vayamos al médico y nos vacunemos antes de hacer un viaje internacional. Y doctor, si no tenemos esa evidencia, pero aún así tenemos duda, una tercera dosis, si fue que nos dimos las primeras. No pasa nada. Si me dan a mí la dosis y yo tengo inmunidad, lo único que pasa es que mi sistema inmune mata el virus de la vacuna. Si no tengo inmunidad, la vacuna me protege. Es decir, es todo ganancia, nada pérdida. Es interesante su posición, creo que es la primera vez que uno lo escucha, que si uno va a exponerse en viajes, uno administrarse una tercera. Y en viajes me refiero a ir a Nueva York, el brote más importante en Estados Unidos es en Brooklyn, ¿no? que vamos los puertorriqueños, vamos mucho, allá con mucha exacto, frecuencia, exacto. Los latinos en general. Si no, pues buscar uno el récord médico, si lo tiene cerca, para poder uno verificar. Sí, exactamente. Uno puede decir, bueno, yo sí tengo evidencia de que tuve sarampión, pero si uno no ha tenido evidencia o no recuerda, yo no recuerdo haber tenido sarampión, conviene vacunarse. Pues muy bien, doctor. ¿Algún otro consejo para la población en términos de las enfermedades infecciosas tenemos mayor riesgo? Yo creo que una cosa muy importante es recordar a la población general el que un problema importante es el abuso de antibióticos. Y mucha gente va al médico con una infección respiratoria viral y quiere un antibiótico. Y dices que un antibiótico me va a mejorar más rápido. Y lo único que logra con eso es acelerar el proceso de resistencia bacteriana. Y ese antibiótico no lo va a beneficiar, sino al contrario, va a producir daños. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que si yo puedo decir una cosa es vamos a usar más vacunas y vamos a usar menos antibióticos. Los antibióticos y la resistencia antibiótica y el abuso de antibióticos nos está llevando a nivel global a problemas muy importantes. Y hay, doctor, conciencia en la clase médica, porque recuerdo durante una época donde pues a veces no se hacían los cernimientos para saber si era viral o infeccioso. Sí. Pues hay mejores pruebas y hay conciencia en la clase médica, pero lo que pasa muchas veces es el paciente que llega y demanda un antibiótico, ¿no? Y la persona dice, yo quiero que me den un antibiótico. O lo compra. O va y lo compra en la farmacia, ¿no? Y se lo toma. Sí, porque todavía o se lo pedía un familiar, ¿no? También se intercambia. Oye, ¿no tienes un poquito de ampicilina que me puedas dar? Porque tengo un catarro.
pues eso está mal, ¿no? Claro, y eso a la larga ha creado un gran problema que son esas bacterias. Está creando un problema de bacterias multiresistentes. Y esas son un problema muy serio y algo que debemos de, yo considero, es uno de los principales problemas de salud pública actualmente. Pues muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con más profesionales que están participando de este Simposio Internacional de Enfermedades Infecciosas. Vamos a la pausa, regresamos en breve con sus preguntas también a través de Facebook. Las puede escribir y nuestro equipo de producción y los profesionales que nos acompañan les estarán contestando. Gracias. Gracias a usted. Es diagnóstico. Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerden que pueden participar y hacer sus preguntas a través de Facebook. Nuestro equipo de producción nos va a ayudar a canalizarlas para que nuestra invitada pueda comentarlas y también contestar. Nosotros estamos desde la convención o el encuentro anual de enfermedades infecciosas que auspicia la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico, que ha reunido una gran cantidad de expertos internacionales para ver cuáles son los retos principales que enfrentamos como sociedad en términos de estas enfermedades infecciosas, que como ya dijéramos con el doctor del Río, pues son varias, entre ellas el VIH, la tuberculosis, el Zika, el dengue, entre otras, y también el sarampión, que es el tema de mayor relevancia en estos días. Vamos a hablar ahora con la doctora Janet Warner, patóloga, ¿verdad? Así es. Que viene, ya va a estar haciendo una presentación más tarde, también es de Emory College, sobre cómo incorporar las patologías en el manejo de enfermedades infecciosas. Y queremos saber, pues, exactamente qué es lo que hace un patólogo y cuál es su intervención en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Nosotros como patólogos generalmente nos dan una pieza, un tejido, y buscamos el agente infeccioso o la reacción que tiene el paciente a este agente infeccioso. Entonces, por ejemplo, cuando alguien toma un pedazo de pulmón porque encontraron una lesión ahí, y lo mandan a patología para ver si hay cáncer o si hay infección, nosotros podemos decir, no, esto no es cáncer, es infección. Le hacemos una serie de tinciones y con estas tinciones podemos decir, oh, encontramos aquí un hongo o encontramos aquí una bacteria, la bacteria es tuberculosis o alguna otra cosa que podamos nosotros encontrar. Claro, y eso es fundamental, porque uh-huh. sin ese diagnóstico, o sea, y saber la causa, el origen de la condición, no se sabe cómo se trata. Es importantísimo. Antes de poder tratar cualquier enfermedad, se tiene que hacer el diagnóstico. Y los médicos en general, los que están viendo a los pacientes, envían muestras a los laboratorios, a los patólogos, para que nosotros se hacen los diagnósticos dentro de esas muestras y ellos luego dan al paciente la noticia. Nosotros, digámoslo así, trabajamos como la tramoya por atrás. Aunque ya ustedes saben lo que hay, ¿verdad? Ya saben. Exacto. Pero no intervienen directamente con el paciente. Así es.
es, la intervención es mucho más médico a médico. Médico a médico, pero es sumamente importante y ha evolucionado también. Ahora hay nuevas herramientas, nuevas formas de ustedes lograr pues hacer ese trabajo patológico. Si nosotros usamos, hay una serie de cosas que se pueden hacer, se puede utilizar, ver si, cómo ha respondido el paciente al agente patológico, utilizando lo que llamamos nosotros serología. Podemos también nosotros buscar el microorganismo específicamente, y este se puede hacer a través de cultivos o se puede hacer a través de, actualmente lo podemos hacer mucho con genética. Conocemos la genética de muchos de estos organismos, entonces podemos utilizar pequeñas partes de esta genética que tienen los microorganismos y secuenciar el organismo que tenemos ahí, decir, ah, mira, encontramos este organismo, encontramos aquel organismo. Entonces, utilizar actualmente lo que llamamos técnicas moleculares es muy, se está utilizando muchísimo dentro del campo del diagnóstico. Y eso ayuda, por ejemplo, en el tratamiento de lo que se conoce como la medicina personalizada, el poder llegar a ese nivel de saber exactamente, ¿verdad?, molecular, uh-huh, genéticamente, qué es lo que está ocurriendo. Yo puedo decir que dentro, todo el mundo habla mucho de la medicina personalizada, uh-huh, en cáncer actualmente, porque actualmente hay muchos medicamentos que son específicos para, uh-huh, cierto cáncer, si tiene esta modificación genética o aquella modificación genética. Sin embargo, yo puedo decir que los primeros en hacer medicina molecular y personalizada fueron los infectólogos, porque ellos, utilizando estas técnicas, han trabajado esta micobacteria, por ejemplo, es resistente a este medicamento, no le des este medicamento, hay que darle otro medicamento. Entonces, los infectólogos, sin hacer tanta laraca, han sido los que más han utilizado la medicina personalizada, y la han utilizado desde hace mucho tiempo. Llevan muchos, muchos años con sus antibiogramas, con este tipo de tecnología. Han hecho mucho más medicina personalizada, y actualmente se habla mucho de cáncer, pero debemos de reconocer que los infectólogos lo han hecho por muchos, muchos años. Por mucho tiempo. Doctora, ¿cuánto interés hay en este campo por parte de los científicos que se están formando, los estudiantes que quieren ingresar al campo de la medicina? Sé que usted también prepara, ¿no?, a otros profesionales desde la universidad. Sí, hay mucho interés. O sea, actualmente la parte molecular le llama mucho la atención a todo el mundo. Además, en patología utilizamos muchas técnicas, yo puedo decir que aquellos que son ingenieros deberían de venir muchos a patología, porque en el laboratorio clínico tenemos robots, utilizamos muchas técnicas como citometría de flujo, molecular. Estamos constantemente metidos en todas estas técnicas nuevas de ingeniería, de química, que son súper interesantes. Una de las cosas que estamos viendo mucho actualmente y se está utilizando mucho en microbiología es lo que se llama el MALDI-TOF. Te voy a decir en inglés, Mass Spectrometry Matrix Assisted Mass Spectrometry, Time of Flight. Y es todo bien, por eso todo el mundo lo llamamos maldito, que suena muy chistoso, pero es como lo llamamos. Y es una manera de ver, buscar a las bacterias mucho más rápido de lo que antes teníamos que utilizábamos, era más estudios bioquímicos lo que se hacía, y tardaba 1, 2, 3 días. Actualmente, con el MALDI-TOF, en 5 minutos podemos hacer, ya que creció la bacteria, decir qué tipo de bacteria es. Claro, y eso pues obviamente mejora las posibilidades de que la persona pueda ser tratada con antes. Exactamente, ¿Y? Y van a estar menos tiempo dentro del hospital, lo sacamos, o sea, los resultados salen mucho antes, se puede también, estaba hablando el doctor del Río de bajar el número de antibióticos que se toman. Cuando llega el paciente al hospital, se le da lo que llamamos un antibiótico de amplio espectro, y a la hora de que sabe uno qué bacteria tiene, entonces uno puede decir, ah, vamos a utilizar este antibiótico. Entonces, sabiendo que
qué bacteria tiene uno, inmediatamente uno puede decir, ah, vamos a bajar todos estos antibióticos, vamos a dejarlos afuera, nada más vamos a utilizar este. ¿Ese protocolo, doctora, se aplica en prácticamente todas las partes del mundo o va a depender de cuán sofisticados sean los laboratorios de patología en ese país? Se aplican, yo diría que microbiología es una ciencia que ha avanzado bastante y digo, a menos de que esté uno ahora sí que en un lugar muy rural, en general los médicos la utilizan. Claro, y exceptuando ocasiones en que puedan darse emergencias, como por ejemplo acá en Puerto Rico durante el huracán María, que pues se dificultó, ¿verdad?, uh-huh. ese trabajo, pero en general sigue habiendo muertes en hospitales uh-huh. por claro. infecciones. Ajá. Y hablaba con el doctor Del Río sobre la proliferación de estas superbacterias. Uh-huh. ¿Se puede hacer algo? Porque se van a desarrollar nuevos antibióticos para estas superbacterias. Pues se están tratando de no solamente utilizar, actualmente también lo que están haciendo es utilizar antibióticos en combinación, que no sea darle nada más un antibiótico al paciente, sino darle dos o tres antibióticos de tal manera que podamos no tener todos estos problemas que estamos teniendo, pero de todas maneras hay bacterias que son súper multiresistentes. Sí. Sí. Un poco un tratamiento terapéutico como cuando se trabaja con el VIH, que también es una especie de combinación de medicamentos, y también en el caso del cáncer, que ajá. a veces se exacto. hacen distintos acercamientos porque no es una sola cosa. En el campo de su especialidad, doctora, ¿qué otra situación piensa usted puede ser fascinante para los que todavía piensen coqueteen con la idea de entrar a este campo especializado? Yo podría decir que para mí la patología es un campo, sobre todo aquellos que nos gusta ver cosas, visualizar. Dentro de toda la medicina, yo siento que patología es una de las especialidades más visuales. Se sienta uno al microscopio, revisa laminillas y cómo se ven las células de nuestro organismo, cómo se ven los microbios. Es divino y fascinante. Voy a dar un ejemplo. Mi hija, que es abogada, pero que le gusta mucho el arte, ha visto muchas veces las fotos que yo tomo en mi teléfono y me dice, ¡ay, mándamela! Y me dice, es que voy a yo hacer platos con las imágenes que tú tienes. Y le dije, bueno, siempre y cuando no le digas a tus amigos que están comiendo en un plato que es un hígado. Que tiene la imagen de un hígado. Claro, pero así somos, ¿verdad? A nivel microscópico. A nivel microscópico es divino, es precioso el material que nosotros podemos visualizar. Incluyendo los virus y las bacterias. Incluyendo los... Es muy curioso cómo nosotros como patólogos decimos, ¡ay, este caso está fascinante! Es fascinante para nosotros. Me imagino que para el paciente es horrible. Pero para nosotros nos parece divino. Por la cuestión visual, por la cuestión, qué tan bonito se bueno, ve. Bueno, y además es vivo. Exacto. Ahí ¿cómo se manifiestan, si hay una diferencia, ¿verdad?, en lo que encontramos ahora, quizás los nuevos virus como el Zika, que no lo conocíamos antes, frente a lo que ustedes hacían hace varios años atrás? Uh-huh. ¿Estamos viendo, no sé, una mayor agresividad? ¿Alguna diferencia? Ha habido cambios genéticos en el virus que han logrado que este se propague con mayor, que se propague y de los cambios que ha dado. Entonces sí ha habido cambios genéticos que han hecho que esto suceda. Ahora, los cambios genéticos son a tal nivel microscópico que nosotros no los podemos ver. Ni sabemos qué lo causan uh-huh. tampoco. Exacto. Entonces no es fácil desde el punto de vista de verlos al microscopio hacer este tipo de cosas. Pues ahora que también observa lo que ocurre en el mundo con la propagación de muchas de estas enfermedades infecciosas que realmente pues se hace difícil controlar, ¿verdad? Hay unas que son las principales causas de muerte en el mundo, como uh-huh. la tuberculosis, el VIH, y hay otra tercera, que es la causa principal de muerte. Bueno, el criptococo también, hay muchas causas infecciosas de muerte, desgraciadamente, porque son las que se podemos tratar. Ajá. Claro, el trabajo de ustedes para tratar cuando se investigan estas enfermedades infecciosas, ¿en qué consiste? Generalmente, los patólogos, sobre todo en Estados Unidos, hacemos
dos tipos de patología, lo que llamamos patología clínica y anatomopatología. Uh-huh. La patología clínica se hace básicamente con las muestras de sangre y cosas no tan visuales. La anatomopatología es mucho más visual, es tener una muestra, verla al microscopio y dar un diagnóstico. Las pruebas de sangre o pruebas de esputo para ver microorganismos, generalmente tiene uno que hacer cultivos o el PCR, las pruebas moleculares, etcétera. Entonces se usan diferentes tipos. Pues tenemos por aquí una pregunta, quería que conversáramos un poco sobre su función en la universidad, en todo ese complejo, ese gran centro científico, cómo llega y en qué consiste su trabajo allá. Mi trabajo consiste básicamente, yo hago varias cosas en la universidad, obviamente trabajo con los residentes para enseñarles las cosas que yo hago. Soy la directora de uno de los laboratorios en uno de los hospitales y al ser la directora tengo que hacer toda la cuestión de validación de pruebas y estar al tanto de que esté el laboratorio funcionando perfectamente bien y que tengamos todos los controles de calidad que se requieren dentro del laboratorio para que las pruebas, que los resultados que se dan, todos tienen que ser, pues que cumplan todos los controles que se tienen en el trabajo. Y luego hago mucho también patología infecciosa, que es más que nada cosa de consulta, y hago una cosa que se llama FISH, Fluorescent In Situ Hybridization, en donde buscamos con diferentes materiales genéticos cambios que pueda haber dentro de las células para pacientes, sobre todo pacientes que tienen leucemias y linfomas y cáncer. Entonces hago también ese tipo de trabajo. ¿Y ese trabajo sirve después para el tratamiento o es para...? Es todo para tratamiento. ¿Todo para es tratamiento? Es todo para tratamiento o para seguir cómo ha funcionado el tratamiento del paciente. Entonces es básicamente se hace el diagnóstico y luego muchas veces repiten la prueba para ver si sigue creciendo el microorganismo. Sabemos que el antibiótico que se está dando no está funcionando, si existe una recurrencia de cáncer y vemos que tiene las mismas marcas genéticas, sabemos que pues el tratamiento no funciona. No está funcionando. Entonces mucho del trabajo que hacemos no solamente es el diagnóstico, sino también el seguir a estos pacientes. ¿Y dan apoyo a otras instituciones, otros laboratorios, ya con ese nivel de sofisticación? Sí se da. Yo viajo bastante y doy clases por todas partes. De hecho, la semana que entra voy a estar en San Salvador dando unas clases de control de calidad para laboratorio clínico. Entonces, sí tenemos mucho contacto. Trabajando con cuestiones de control de calidad en diferentes laboratorios en el mundo, en diferentes países. ¿Qué conoces sobre la labor que se está haciendo en Puerto Rico en ese sentido? Yo sé que ustedes tienen colegas aquí como el doctor Santana y otros, y debe conocer un poco, ¿verdad?, de nuestro sistema de salud. ¿Qué opinión le merece? Es interesante, cuando tuvieron el huracán María, una de las patólogas que trabaja aquí, y no recuerdo su nombre, trabajó muy de cerca con la Sociedad Americana de Patología Clínica y ella estuvo en contacto con ellos, les ayudaron muchísimo, y yo trabajo mucho con la Sociedad Americana. Entonces las sociedades, especialmente en este caso lo que llamamos el ASCP, el American Society for Clinical Pathology, ha estado trabajando con voluntarios en Puerto Rico. Después de el terremoto hicimos mucha cosa a distancia. Se puede hacer lo que llamamos telepatología, en donde se prepara la muestra en el laboratorio y luego se mandan las imágenes para que alguien más ayude a hacer el diagnóstico en otras partes del mundo. Puede ser en Estados Unidos, en México o en otras partes. Qué bien, o sea que sí hay una relación de colaboración. Sí, absolutamente. Y a nivel internacional también. A nivel internacional. Pues
Alguien está preguntando, me imagino que sintonizó un poco tarde, que si pudiéramos repasar un poco cuáles son las enfermedades infecciosas y quizás cuáles son las que más nos ocupan, ¿verdad? Hoy en el 2020. ¿Cuáles son las? Bueno, depende de dónde está uno. Exacto. Obviamente no todos los países tienen la misma incidencia de las diferentes infecciones. El VIH es conocido mundialmente como una plaga mundial. Hay medicamentos, obviamente se tiene que hacer el diagnóstico y hay medicamentos que se tienen que tomar de por vida para que no progrese. Obviamente la tuberculosis es un problema severo, sobre todo aquella tuberculosis que es multiresistente. Hay otras, Carlos hablaba hace rato también de cuando está uno dentro del hospital, es interesante que en el momento en que uno entra al hospital, unas horas después, las bacterias que normalmente tenemos, porque normalmente, por ejemplo, todo nuestro intestino, toda nuestra boca, toda nuestra piel, está colonizada por diferentes bacterias, lo que llamamos el microbioma. Y de hecho, las bacterias que tenemos en nuestro intestino nos ayudan a hacer cosas como producir vitamina K, que nos ayuda para la coagulación y diferentes cosas que son súper importantes para el organismo. Entonces, las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo son muy buenas para nosotros. Pero en el momento en que uno entra dentro del hospital, uno cambia inmediatamente la flora que uno tiene por la flora que existe dentro del hospital. Y dentro de la flora que existe en el hospital puede haber muchas bacterias que son resistentes debido a los problemas de dar tanto antibiótico. Y como es lógico, en los hospitales pues se dan muchos antibióticos. Entonces, ese cambio es lo que hace que muchos pacientes dentro de los hospitales puedan tener infecciones. No es por la enfermedad como tal, sino por simple y sencillamente haberse ingresado al hospital. Y es por un cambio en la flora intestinal. En la flora intestinal tenemos también flora en el pulmón. Pero es por el ambiente, por el contacto con el ambiente. Qué interesante. Ajá. Porque sí sé de personas que van al hospital por una causa y de repente desarrollan una infección y a veces hasta mueren. Hasta se mueren. Hay personas que han muerto. Y por eso una de las cosas que queremos en los hospitales es mantenerlos fuera, no queremos tenerlos mucho tiempo ahí, porque si los mantenemos, entre más tiempo se quedan dentro del hospital, más posibilidad hay de infecciones. Entonces hay que tratar de quitarles los catéteres, hay que tratar de quitarles la mayor parte de las cosas que nosotros podemos utilizar para tratamiento, pero en el momento en que vemos que el paciente está bien, hay que sacarlo. Hay que quitarle todas estas cosas para que se vaya a su casa. Pues qué bien, doctora, qué bueno que lo aclara. A veces eso parecen cuentos de camino, o quizás se le atribuye a que, pues digamos, el seguro médico pone, ¿verdad?, ciertos días para que uno esté en el hospital. Realmente hay una buena causa. Hay una buena causa de tratar de salvarle la vida, ¿no? Así es, de que no se infecten, así es lo que tratan los médicos, de que salga el paciente, ¿no?, para que no esté dentro del hospital con todas estas cosas que le pueden causar a uno infecciones. Claro, y qué bueno que sabemos que sí hay bacterias que son buenas, son positivas, viven con nosotros, y hay otras pues que obviamente se convierten ya en patologías, ¿no? Así en enfermedades. Así hay bacterias que no queremos deshacernos de ellas. Hay bacterias que queremos fuera de nuestro organismo, pero hay bacterias que las queremos dentro porque nos ayudan a hacer otras cosas. Pues muchísimas gracias, doctora. Ajá. Ha sido muy simpático hablar con usted y con su compañero de vida. Gracias. Que fue el doctor del Río. Ajá, bueno, es todavía, espero. La conversación anterior lo era. Nosotros vamos a ir una pausa con esta nota jocosa y vamos a regresar con el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Así que no se retire, regresamos bien rapidito. Bueno, pues mucho gusto.
Saludos y regresamos a la parte final de nuestra cobertura hoy desde el encuentro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, que celebra este simposio sobre enfermedades infecciosas y ha traído su presidente, el doctor Jorge Santana, una serie de expertos internacionales que están con nosotros acá. Saludos. Saludos, ¿cómo estás? Todo bien. Y bueno, ya con usted queremos así el resumen de lo que se va a estar discutiendo durante estos dos días, porque es hoy y mañana. Correcto. Pues mira, como todos los años tratamos de traer personas y tópicos de relevancia para la sociedad, tanto enfermedades bacterianas como virales, y este año no es la excepción. Obviamente nos estamos enfocando más en los problemas de multiresistencia que tenemos a nivel de hospitales. Con esas superbacterias. Con las distintas superbacterias que tenemos, y hay ciertos hongos que están empezando a surgir, que eso nos preocupa grandemente. Y entonces las condiciones virales como dengue, Zika, ciertas condiciones neurológicas causadas por virus que emergen en los últimos 3 a 4 años y que todavía no tenemos conocimiento, y queremos mantener a la comunidad y a los médicos alerta con unas condiciones llamadas mielitis aguda flácida, que se ve más bien en niños y adolescentes, no se ve en adultos, pero que no tenemos todavía un origen de qué enfermedad viral como tal es. Y hay mucho trabajo que se está logrando, así que traemos uno de los expertos. ¿Hay muchos casos CDC. De ellos en Puerto Rico? En Puerto Rico no se ha documentado un caso, no quiere decir que no lo haya habido, pero posiblemente todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí se han visto muchos en Denver, en Colorado, en New York, New Jersey, pero como te dije, son todos en niños o hasta la edad de 12, 14 años, de ahí no se ha visto en adultos hasta ahora, o por lo menos no se ha reconocido. Doctor, esta semana salió publicado que ya en Puerto Rico se autorizó o se empezó a desarrollar aquí también, pero ya el FDA, la vacuna contra el dengue, una vacuna contra el dengue. Correcto, e inclusive tenemos la doctora Gabriela Paz que nos acaba de una conferencia sobre esto, ¿no? La actualización de esta vacuna que va a ser más bien utilizada para niños y adolescentes con evidencia previa de que no tiene exposición a Zika o que tenga por lo menos evidencia de una exposición a dengue. Acuérdate que tenemos 4 tipos de dengue y la vacuna necesita tener ya algún tipo de exposición previa para que la respuesta inmunológica sea elevada y proteja entonces sobre los otros 3 serotipos. Acuérdate que en dengue, si tú tienes dengue, puede ser 1, 2, 3, 4, si tú tienes el primer dengue, el segundo y el tercer episodio pueden ser mucho más severos o hasta mortales. Y la idea de la vacuna es eso, proteger la persona que ya ha tenido una exposición, sobre todo a que si desarrolla nuevamente dengue, y yo personalmente me he dado 2 veces documentado, pues no tenga una respuesta mucho más severa la segunda o tercera vez. ¿Y por qué entre esa edad? ¿Por qué se aprobó para niños entre los 6 y los 9? Porque esa fue la población que se estudió por más bien darle el beneficio a niños, más que nada para protegerlos desde la infancia, porque acuérdate que las complicaciones virales usualmente en general niños pequeños y adultos mayores, porque su sistema inmune no está muy desarrollado todavía. O sea, significa que quizás veamos también su aplicación en adultos mayores. Yo creo que tanto para dengue como para Zika hay todavía ciertos estudios que se están haciendo con otras vacunas que quizás pueden ser más inclusivas, que cubran los 4 serotipos y que sea solamente una dosificación para todos, adultos y niños, pero eso todavía no lo tenemos. Durante el programa hemos hablado de los hongos y me parece interesante lo que usted está señalando. En Puerto Rico, que somos un país tropical con mucha humedad, ¿aquí hay un aumento en condiciones donde hay hongos de por medio? Bueno, aquí endémicamente hay lo que se conoce como histoplasma, que es un tipo de hongo. Cándida es bien común para todo el mundo por la humedad que tenemos en el medio ambiente, pero es cierto hongo especialmente para personas inmunosuprimidas, que su sistema inmunológico está bien deprimido, que hay que reconocer entre ellos histoplasma, criptococo, y recientemente se ha identificado un tipo de hongo llamado Candida auris, que se ha visto en los Estados Unidos, y estamos bien alerta porque entendemos que en Puerto Rico sí hay casos, pero no se han documentado todavía. No se han documentado. Doctor, tenemos una pregunta de Jorge Monroy, dice si, y yo me imagino que se refería a una conversación antes de esta, si se está trabajando bajo las perspectivas y recomendaciones de los determinantes sociales de la salud, y por qué sale más caro curar que prevenir, evidentemente. Desafortunadamente, nuestro sistema, Estados Unidos y Puerto Rico, no está orientado hacia la medicina preventiva, y es una realidad. Es medicina terapéutica, tratar las condiciones, pero eso no es nuestra culpa. Esa es la forma que nos han adiestrado, y yo siempre he sido creyente de que número 1, medicina complementaria, y número 2, medicina preventiva, es importantísima llevarla
a la par con la medicina tradicional. Y eso tiene un costo sobre el sistema de salud increíble. Sí, por eso es que el sistema de salud de Estados Unidos es quizás uno de los sistemas de salud más caros que hay en el mundo entero. Quizás tecnológicamente hablando es el más avanzado, pero es el precio a pagar. Pero seguimos teniendo una población sumamente enferma. Claro. De manera que... Y sobre todo vieja, porque no practicamos medicina preventiva. Sobre los determinantes sociales, doctor, no sé exactamente a qué se refería, pero me imagino que se toma en consideración factores sociales, ¿verdad? Yo me imagino que en términos de todas las condiciones médicas, sean virales o bacterianas, siempre hay una disparidad social donde los afroamericanos, asiáticos, hispanos están en desventaja al acceso del servicio de salud comparado con otras personas. Tanto en los Estados Unidos, Puerto Rico, como en el resto del mundo. Claro, eso es importante separar eso porque no se vaya a pensar que es por causa genética. No, necesariamente. No, para nada. Aunque la medicina. La genética es importante y que obviamente tú naces con unos cromosomas que no los puedes cambiar. Tú puedes hacer cambios en tu fisonomía, la forma que tú te pareces o te operas, pero tu genética se queda igual. Y lo que tú heredaste, pues desafortunadamente. Muchas veces tú no lo puedes cambiar, lo puedes mejorar o evitar que la enfermedad X, Y o Z progrese porque tú genéticamente estabas predispuesto o no a ella. Pero yo entiendo que en términos generales, vuelvo a hincapié, nosotros tenemos que aprender a mirar la medicina de una forma holística, donde la medicina tradicional tiene que complementarse con algo de la medicina complementaria y medicina preventiva, para evitar esto a largo plazo. Eso significa un mejor estilo de vida. Definitivo. Doctor, hablemos sobre el VIH. Yo sé que usted también en Puerto Rico ha sido precursor en estudios sobre el tema. Estamos en un momento bastante alentador para esta enfermedad, pero pues todavía no tenemos la cura. Definitivamente hemos hecho muchos avances. O sea, lo que se consideraba como una enfermedad mortal hasta hace quizás unos 10, 15 años atrás, ya hoy día no lo es. Nuestros pacientes, con el avance de estos medicamentos y el manejo tan excelente, por excelencia, que se da a nuestros pacientes, logramos que la sobrevida sea muy similar a la población en general, 58, 60, 63 años o más. Lo que sí estamos deseosos es, hay ciertas estrategias nacionales que se están tratando de implementar y es que se quiere eliminar lo que sería la incidencia de casos nuevos para el 2030 de VIH y otras condiciones como la hepatitis C. Y ahí, hoy día tenemos las herramientas. No tenemos una cura, pero tenemos las herramientas para controlar el virus. Si tú controlas el virus, no hay transmisión en la comunidad, por ende, eventualmente, después de una o dos generaciones, teóricamente no debería hablar. Debería VIH. Desaparecer en ese caso. O por lo menos convertirse en una enfermedad rara. Claro, y eso pues obviamente es mucho más factible, implementable que en lo que se desarrolla la vacuna. La vacuna sigue trabajándose y obviamente la medicina, como cualquier otra rama de la ciencia, puede haber un milagro o puede haber un desarrollo de algo que por error de laboratorio, como los antibióticos en los años 40, la penicilina, pero la realidad no tenemos una vacuna, aunque hay muchos estudios que están mirando bien de cerca esto, y yo diría que quizás en los próximos 10 años veremos más de una vacuna que nos va a ayudar a prevenir. Fíjate que hay vacunas terapéuticas, que son vacunas que el paciente ya está infectado y lo que hace es fortalecer el sistema inmune, a montar una defensa contra la activación del virus. Otra es la vacuna preventiva, que es la persona que no está expuesta, por la razón que sea alto riesgo o no, tú lo vacunas y evitas que si él se expone, desarrolle. Claro, que es el caso y de... Y ese es el tópico que a mí me preocupa, es la cuestión de la vacunación, que sabemos que en Puerto Rico y en muchas comunidades hay mucha desinformación con las vacunas. Y mira el problema de sarampión, que era una condición que literalmente estaba erradicada hasta hace literalmente unos 5 años atrás. Tenemos hoy día el aumento más alto de casos reportados que jamás se había visto. No, y casos más reportados en lo que sería prácticamente una parte de Puerto Rico, que es Nueva York, que es a donde viajamos, ¿verdad? Constantemente los puertorriqueños, a costa este, allá es donde está el mayor número de brotes. Nueva York, New Jersey, California, pero realmente en todos los estados de la Nación Americana ya se han reportado casos y más del 95% son en niños adolescentes que no tienen protección porque no los vacunaron. Pues doctor, vamos a hablar un poco de lo que es el sarampión, es algo que la mayoría de nosotros no conocemos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son sus posibles consecuencias? Mira, el sarampión, igual que la varicela, son de las posiblemente las condiciones virales que aquejan, no tan solo a niños, puede aquejar a adultos. ¿Y si le dio varicela, le puede dar sarampión? No, son dos virus completamente distintos, no hay protección cruzada.
Ambos se previenen con vacunas, ambos se previenen con exposición previa, pero el sarampión, al igual que muchas condiciones virales, pues tiene un prodromo de varios días antes con un malestar general, fiebre, puede tener un poquito de náusea, dolor abdominal, hasta que el rash aparece, que usualmente aparece 2 a 3 días después que los síntomas aparecen. ¿Pero son bolitas o es un...? Es una erupción maculopapular en todo el cuerpo, okay. Roja. Tiende a ser, ¿verdad?, algo escozor, algo picante, pero no tanto como la varicela. Okay. Lo que pasa es que tanto la varicela como el sarampión son sumamente contagiosos. Podemos estar conversando aquí al lado y por lo que se llama la fomita, que es lo que yo estoy hablando, la persona está hablando, es microgota, 2 días antes que me aparezca el rash, si yo me estoy sintiendo mal, ya yo soy potencialmente contagioso. Y si no tienes protección, vas a desarrollar enfermedad 7 o 10 días más tarde. Y así se sigue propagando. Y ya, no sé si han visto las noticias, actualmente hay un barco que lo aguantaron en Santa Lucía, que estaba, aparentemente hay unos casos documentados y está en cuarentena, y entonces cuando llega, que creo que llegó a Puerto y a la Florida, están haciendo todas las investigaciones antes de dejarlo desembarcar. O sea, esto causa un disloque tremendo a nivel social. Y todo es por la causa de no vacunar a nuestros niños, donde yo creo que ya la data científica que se ha generado en muchos estudios desmienten el mito de que las vacunas han causado o causan problemas neurológicos, Alzheimer, autismo, etc. Eso no está fundamentado, pero todavía hay mucha mala información en la comunidad. Claro, y el valor de esas vacunas en términos del manejo de la población a nivel mundial y el efecto que ha tenido, ¿verdad? Evita epidemias. Quería preguntarle nuevamente sobre el sarampión. Pues la persona podría decir, pues, ok, me contamino, me contagio, me va a dar esa erupción, pero pues eso no me va a matar. No. Sí te puede matar. Pero si tienes un problema inmunológico, los niños rara vez ocurre porque están brincando y saltando. Pero si hay un adulto en la casa, especialmente envejeciente, abuelito, abuelita, un tío, abuelo, que ya está en las postrimerías de su vida, que ya su sistema inmune ha ido en decadencia, corre un riesgo de una reactivación. O si nunca tuvo sarampión, porque hay personas que nunca lo tuvieron, y aunque tienen una protección subclínica a través de los años, eso se va perdiendo con el pasar de los años, esa persona está en riesgo de desarrollarla activamente y puede sucumbir por complicaciones. O que sea una persona inmunocomprometida, como un paciente con cáncer, claro, en tratamiento, claro, con HIV también. Claro. Okay. Pero yo creo que hay en las escuelas, o sea, yo hincapié, muchas veces, pues, como padre, uno quiere lo mejor para sus hijos, pero uno también tiene que pensar de que, pues, mi niño desarrolló, se me queda en mi casa, ok, pero si lo desarrolla, fue a la escuela, expuso a otros niños y potencialmente hay un riesgo de que esto se convierta en una epidemia. Así que tenemos que ser un poquito más conscientes y tenemos que, hay vacunas, yo creo que las vacunas que históricamente han probado que son efectivas es la vacuna del sarampión. Pues yo hablaba al principio con el doctor del Río sobre las dosis, que también hay cierta confusión sobre eso, o uno no se acuerda o no está el récord. ¿Quiénes tienen que vacunarse y cuántas dosis son? Y si es saludable una tercera, si uno se le olvidó que la tenga. Teóricamente, de los años, mediados de los 50 al presente, las vacunas se han administrado rutinariamente para el área o la población preescolar. Se dice, y hay ciertos estudios que recientemente han demostrado que del 57 al 60 las vacunas no fueron tan efectivas en proteger a la mayoría de las personas. Una dosis de booster, si ya te la han dado otra, no te va a hacer daño y te puede fortalecer la respuesta inmunológica. Así que yo invito a esas personas que tengan dudas, hay unas pruebas que tú puedes pedirle a tu médico en sangre que demuestra la cantidad de anticuerpos que tú tienes disponible para montar una respuesta inmunológica y que te dice, sí, yo estoy inmune o yo estoy susceptible. Y si estás susceptible, vacúnese. Pues doctor, qué bueno que usted menciona eso, porque significa que pudiese haber todo un operativo, todo un plan, como usted dice, a nivel nacional o global para tratar de prevenir esos brotes con esas dos recomendaciones. Por lo menos a nivel local, yo quiero ver al Departamento de Salud definitivamente más mirando proactivo todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque como mencionaste brevemente, hoy estamos aquí, en 2 horas o 3 estamos en Nueva York, en 5 horas estamos en Denver, en 7 horas estamos en California. Y a diario todo el mundo viaja, o mucha gente viaja, y obviamente lo que está allá, estuviste varios días, lo vas a traer para acá en cuestión de 7 u 8 horas. 10 días o 20 días más tarde puedes tener un brote. Así que yo creo que hay que tomar, como dijiste, más proactivo en tratar de concienciar la comunidad de que puede haber una exposición,
especialmente en muchas partes de los Estados Unidos, y podemos estar trayendo de Puerto Rico. Así que tenemos que ser conscientes de que esto puede en cualquier momento empezar a verse aquí la secuela de lo que están viendo allá. Sí, y de verdad que llama la atención el que todavía no estemos hablando más de este tema, ni tampoco que exista la posibilidad de que uno puede saber cuánta protección uno tiene con una prueba que se supone que uno se la puede pedir. Correcto. A su médico generalista y él va a saber. Y que no es cara y que su plan médico usualmente la cubre y le va a dejar saber a usted si usted tiene protección, ya sea porque tuvo vacunación de joven o porque tuvo la enfermedad y tiene lo que llamamos título, ¿verdad? Anticuerpos que son detectables, y entonces usted no tiene que vacunarse. Claro, más. Y una tercera dosis sería también. No le va a hacer daño a nadie, y a veces en situaciones de brotes epidémicos se recomienda que se dé sin mirar a los títulos. Dale, ofrécele esto a los adultos para reforzar el sistema inmune. Doctor, en términos de nuestra población acá localmente o en esta región del mundo, ¿cuál es la otra situación en términos de enfermedades infecciosas que nos debe estar preocupando? Hablamos también, ¿verdad?, del el mosquito, las que son, ¿verdad?, transportadas por el mosquito, que son el dengue, el zika y no sabemos cuál otra, ¿verdad? Pues mira, precisamente la doctora Gabriela Paz, que trabaja con el branch de CDC aquí en Puerto Rico, nos estuvo presentando una actualización de las enfermedades arbovirales, que sería Zika, dengue, chikungunya. Y mucha gente lo dice en forma de relajo: después de María se fueron los mosquitos. Bueno, no es que se fueron, hubo una merma y los mosquitos están de vuelta. La pregunta es si los que se llevó María con los vientos y la lluvia eran los que estaban todos infectados, porque la realidad es que hemos visto una disminución bien marcada de dengue, de zika y prácticamente nada de chikungunya. Claro, esto obedece a lo que se conoce como las curvas epidemiológicas. Esto iba a pasar después de una epidemia. Lo interesante es que dengue, que siempre ha sido bien endémico en Puerto Rico por muchos años, los niveles están por debajo de lo que usualmente se veía. Así que, y bueno, también podría ser porque estamos enfrentando una sequía también moderada. Pero yo creo que tenemos que ser en eso consciente. La comunidad tiene que tener la conciencia de que, mire, usted limpie sus patios, sus recipientes, use siempre este repelente, etcétera, porque es la manera de tú prevenir siempre todo tipo de enfermedad. Y eso va a estar, como usted dice, endémico. Eso va a estar aquí siempre con Correcto. Nosotros. Quizá no vayamos a ver zika, no vayamos a ver mucho chikungunya, pero dengue no creo que, aún con la vacuna, una vez se instituya no venga otra vacuna, yo creo que por muchos años todavía vamos a tener mucho dengue en Puerto Rico. Doctor, hablando sobre lo que ustedes están celebrando durante estos dos días, ¿algunos de estos cursos son para educación continua de médicos? Nosotros tenemos 14 créditos para educación médica, pero ya no son los créditos reglamentarios, ya eso todo el mundo los cogió porque estamos ya recertificando. Estos serían para créditos de especialidad o créditos en general para poder recertificar la licencia de médico. Claro, pero es importante también que los médicos primarios conozcan. Siempre conozcan estamos abiertos para todas las convenciones nuestras son abiertas a médicos en general para que se matriculen y cogen sus créditos y sus conocimientos de distintas condiciones infecciosas. Tenemos una pregunta de Diego Esteban Gutiérrez: ¿de qué tan probable es que pueda haber una epidemia de sarampión a nivel mundial, tipo epidemia como vemos en las películas, ¿verdad?, de ciencia ficción, que no es tan ciencia ficción? Yo creo que realmente es poco probable. Mundial. Porque hoy tenemos la tecnología de vigilancia que alerta y se establece una reacción por los gobiernos preventiva, ¿verdad? Es poco probable, pero habiendo dicho eso, si tú quieres prevenir un caso versus prevenir 1,000 casos, pues yo prefiero prevenir un caso porque ese caso es el que me iba a llevar a los 1,000 casos. Así que la importancia es que tengamos conciencia de que esto está existiendo en Estados Unidos, de que está aumentando y que es cuestión de tiempo que vayamos a empezar a ver casos en Puerto Rico. Claro, y estamos hablando, ¿verdad?, de la deshabilidad de la vacunación contra el sarampión, pero también hay otro virus que es el papiloma, el virus del papiloma humano, para el cual también hay una vacuna y no sabemos si en la población se la está administrando. Mi mejor recuerdo y conocimiento es que también, dado a toda esta información limitada o desinformación en la comunidad, no se están vacunando los adolescentes que están a nivel de actividad sexual a un mayor riesgo. Y la vacuna definitivamente previene distintos tipos de cáncer vaginal, orofaringio, base de lengua, etcétera. Que como quien dice sería la primera vacuna contra el cáncer. Es correcto. Que porque no va dirigido necesariamente a evitar el cáncer. Sino a un virus que causa el cáncer, pero técnicamente pues ya se ha descubierto. Correcto. Entonces lo que podemos decir es una vacuna contra el cáncer. Y yo quisiera hacer un breve intervención. Hepatitis C lo llevo dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque hepatitis C tenemos los medicamentos hoy día que con 8 o 12 semanas, no un año, 8 o 12 semanas de un tratamiento oral,
una o tres pastillas diarias para todos los tipos de hepatitis C, los genotipos que son 6, podemos erradicar la condición. Se cura el 98 a 100% de las personas. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que buscar quiénes están a riesgo y quiénes son los que están infectados. No todavía sabemos los números, doctor. No sabemos ni a quién ni a Estados Unidos. CDC, que quizás es de todas las agencias mundiales de seroprevalencia, vigilancia y prevención, la más activa, la más rica, la más poderosa, la más prestigio, ellos mismos reconocen que en Estados Unidos cerca del 60% de las personas desconocen que están infectados con hepatitis C. Y yo creo que eso es importante, que llevemos el mensaje de que la gente, por lo menos en un momento en su vida, se hagan la prueba de hepatitis C para estar seguro. Pero que no forma parte de un cernimiento rutinario. No. De los que estamos invitando por años ya, hace más de 9, 10 años, que hay recomendaciones del grupo de CDC recomendando esto para todas las personas que hayan nacido del año 45 al 65 o que pertenezcan por su comportamiento de riesgo a alguno de estos posibles grupos de alto riesgo a que se hagan las pruebas, pero la realidad es que los médicos no la están pidiendo en la periferia. Muchas veces el paciente, y que por eso queremos a veces que se apodere al paciente de que se la pida a su médico, hágame la prueba. Pues ya que lo trae, doctor, vamos a detenernos un poco en lo que es la hepatitis C. ¿Cómo se contrae y cómo se manifiesta? Porque si usted dice que el 60% es lo que el CDC estima, que desconoce la población, pues significa que es silente, que no hay mucha... Definitivo. Mira, ¿no la hepatitis C son 6 genotipos, del 1 al 6. los más comunes son el 1, 2, 3 y 4, en ese orden, 5 y 6. Algunos países del Mediterráneo, Asia, son los que los tienen. Se transmite a través de productos contaminados de sangre y transmisión sexual desprotegida. Se ve el grupo de lo que llamamos los baby boomers, personas nacidas entre el 45 a 1965, porque ese es el 70% de los casos que se han documentado pertenecen a ese grupo. Sin embargo, se sabe que prisioneros, deambulantes, hombres que tienen sexo con hombres desprotegidos, esas personas están a un riesgo bien, bien alto de desarrollar la condición por sus prácticas, ya sea usuario de droga, ya sea por sexo desprotegido, personas que se han hecho múltiples tatuajes y en áreas que no son higiénicamente certificadas. Es un riesgo. Por eso que las prisiones para mí es algo que es bien importante que se dedique mucha atención, porque en sistema de prisión, no tan solo en Puerto Rico, muchos estados de Ciudad Americana, tú entras al sistema de corrección, te hacen distintas pruebas, pero después no te las repiten en todo el tiempo. Estés 3 meses, 6 meses, 10 días o 10 años, no te vuelven a repetir las pruebas. Y tú sales a la comunidad y sabemos que en las prisiones hay sexo, tatuajes, hay droga, y hay tatuajes, y no de la forma más higiénica. Entonces la persona sale de la comunidad, no sabe que está infectado, porque el problema es que más del 80% de las personas que adquieren la condición no tienen síntomas. Síntomas como estamos acostumbrados con hepatitis A o hepatitis B, que son las otras dos hepatitis virales más comunes. La hepatitis A, pues, es un cuadro diarreico. La hepatitis B usualmente es el cuadro donde la persona se pone amarilla, que el abdomen se distiende. La hepatitis C muchas veces son asintomáticas y entonces la mayoría de las personas se quedan como portadores crónicos, que es uno de los problemas que tenemos hoy día, identificarlo. Te hacen una prueba para detectar el virus, sales con anticuerpos positivos, tu médico dice, ah, tú tienes anticuerpos, no te preocupes. No, 78-80% de esas personas con anticuerpos positivos tienen virus circulante y son contagiosos. Por eso es que hay que hacer la prueba que se llama de reflejo. Salió positivo anticuerpo, hay que buscar virus vivo. Si el virus está vivo, se transmite y ese es el que hay de tratamiento. Porque si no, ese es el que en 15, 20 años, a veces acelerado por el fumar y sobre todo el alcohol, puede desarrollar cirrosis, cáncer hepatocelular y otras complicaciones que a largo plazo representa un problema de salud pública grande para el Estado. Sí, el manejo de esa cronicidad de la enfermedad es bien costosa, es bien terrible. Tengo un paciente en la familia que sé que fue terrible. De hecho, a veces los planes médicos tampoco cubren todo el tratamiento. Pero fíjate, si tú miras a cómo era el tratamiento hasta hace 5 o 6 años atrás, tenías que ponerte una inyección semanal y unas pastillas diarias por 48 o 50 semanas, o sea, un año. Hoy día, como te dije, con una pastilla diaria o 3 pastillas diarias por 8 o 12 semanas sin ninguna inyección, se cura. Te curas literalmente el 98 o 100%. Antes se curaban el 60, el 70%.
cuando miras a los costos, antes el tratamiento de un año entero sobrepasaba los $125,000. Entre visitas médicas, a veces complicaciones por la inyección, porque se ponían anémicos, porque le bajaban las plaquetas, etc. Hoy día, el tratamiento salió bien caro oral, hace 5 años atrás, 2011, 2012. Pero ya, ya ha bajado el costo. De 84,000, 90,000 pesos, hoy día están en $19,000, $20,000. O sea, es una disminución bien, bien marcada. O sea, tenemos que sacarle provecho a eso y buscar a quién debemos empezar a tratar para evitar que eso siga transmitiéndose en la comunidad. No hay protocolos, doctor, para eso, en términos de salud pública. De no hay el protocolo, lo que no hay son los dineros para el tratamiento. Y estamos buscándolo y se está buscando, pero hay que hacer más ruido, crear conciencia para que entonces nuestros legisladores asignen el dinero para esto. Claro, igual, pues quizás levantar la estadística, claro, que en Puerto Rico no la hay. Claro, es importante. Que en ese sentido, pues habría que hacer algún tipo de acuerdo con otras instituciones. Hay que mejorar lo que llamamos la estadística y la vigilancia epidemiológica para entonces poder, con datos reales, decirle a la legislatura: tienes un premio de salud pública aquí que si no lo pagas ahora, lo vas a pagar en 20 años. Porque un trasplante de hígado no vale menos de $250,000. Menos de eso no lo vas a conseguir. Pero, pues, como usted mencionó, y el que nos estaba escuchando, ¿verdad?, y estaba sintonizado, preguntó de la medicina preventiva. No tenemos ese enfoque. Si lo tuviésemos, intervendríamos ahora. Correcto. Para bajar esos costos. Tengamos que cambiar el sistema de salud, pero tenemos que empezar lentamente a integrar una medicina preventiva mucho más activa. Eso se puede hacer. Yo ya lo creo, doctor. Muchísimas gracias por invitarnos también a este foro. Y a ustedes, amigos, pues si les interesó la información, piensa que es pertinente para algún amigo familiar, le puede dar share, le da like, lo vuelve a ver, lo comparte y nos sigue, por favor, en todas las plataformas bajo @revistamsp. Y también puede ver nuestro podcast, así que la conversación también la puede escuchar ahí mientras esté cocinando, conduciendo, etcétera. No nos tiene que ver, nos puede escuchar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a la invitación, como siempre. Y a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado. Será hasta una próxima edición de este programa de su revista de Medicina y Salud Pública.